Con unos 200 socios presentes, se llevó a cabo la Asamblea Ordinaria de Olimpia en Parauno. A diferencia de la última asamblea de diciembre, la concurrencia fue inferior. Esta asamblea fue la continuación de la última, que quedó en cuarto intermedio. Un socio criticó la manera poco convincente con la que se expresaba el actual presidente durante la asamblea. De inmediato se vino la reacción del titular decano. ¿Qué, por ejemplo? No, eso ya entrar en... Sí, le pregunto, está haciendo una acusación muy grave al presidente de la asamblea. Otro asambleísta hizo referencia a un error en la copia del informe presentado a los presentes. Esto está mal, ¿qué sería el resto? Más para mí es una ofensa que nuestro club figure que fue fundada en 1912. Pero lo llamativo de todo esto fue la ausencia del tesorero Javier Oneto a la asamblea. La no presencia del licenciado Javier Oneto a mí me ofende como socio y yo creo que le afecta a todos los que estamos presentes. Y a la presentes, directiva, esta también. Y a la misma directiva, sí, señor, le falta el respeto. Totalmente de acuerdo con usted. Sí, nos sorprendió a todos. Como compañero, trabajó muchísimo por el Olimpia, hizo mucho por el Olimpia. Y bueno, hay que preguntarle a él. Fueron varios los socios que solicitaron el rechazo del balance del año anterior, cuyo periodo tenía fecha de cierre el 30 de noviembre de 2013. Rechazo 123, abstenciones 51, aprobación 20, total 194. Según Carísimo Neto, se debe llamar a asamblea para el nuevo mandato, que a su entender, no es por renuncia de los miembros de su comisión directiva, sino por adelantamiento. Acá es un adelantamiento de elección, cosa que nuestro estatuto no dice que está prohibido, o sea que se puede hacer. Y a pedido de socios se hizo. O sea, eso deducirán ya los eruditos, yo no te puedo decir eso, ¿ves? Yo tengo entendido que son elecciones adelantadas, no por renuncia, son por un periodo de 2 años. Este miércoles se llevará a cabo las elecciones de autoridades, donde pugnan por el sillón presidencial del club, Marco Trovato por el movimiento Proyecto Olimpia, mientras que el otro frente denominado Siempre Sí por el Olimpia, propone a Arnaldo Decud al máximo cargo de la directiva franjeada.